atención, por favor, que no lo puedo creer. Mira un poco. ¡No! ¡Qué momento, ¡Qué momento! Adelante, por favor, Efraín Alegre. Un aplauso, por favor, chicos. Formalmente recibimos, señores, Carlos Mateo Balmelli con nosotros, Efraín Alegre y también Julio John con nosotros. Así que fuerte el aplauso. Efraín, te escucho. ¿Por qué no hacemos una fiesta ahora? ¿Qué sé yo? ¿Vamos a festejar algo que nos conviene, que nos va a beneficiar el día de mañana? Ayer estuvo Zaguier Caballero en el Congreso. Y la prensa le hizo una entrevista que fue el que firmó finalmente el documento. Y no pudo explicar el triunfo. Dijo de que, y según la denuncia de los técnicos, estamos hablando de una diferencia de 200, 300 millones de dólares. Pero dijo que no iba a subir la tarifa. Entonces yo digo, ¿y quién va a poner los 300 millones de dólares? Itaipú, dijo él. ¿Y acaso Itaipú no podía poner para añadir de energía 150 millones porque iba a ser... entregar el futuro de generaciones de los paraguayos? Y ahora pueden 300. O sea, no podían 150 y ahora pueden 300. Partamos desde el inicio de estas negociaciones, ¿verdad? En septiembre del año pasado, las partes técnicas de Electrobras y la ANDE tenían que llegar a un acuerdo de la cantidad de energía que se tenía que comprar, de potencia que se tenía que comprar de Itaipú Binacional. No se pudo llegar a un acuerdo. No se pudo llegar a un acuerdo porque básicamente el Brasil pedía que se tenga una suba de casi 65% de lo que actualmente compra Paraguay. Y el ingeniero Pedro Ferreira defendía que se tenía que comprar solamente 5%. Eso fue básicamente el punto en que no se podía, no había un acuerdo en ese sentido. Entonces, como establece el tratado de Itaipú, eso se lleva a las altas partes contratantes, a negociar entre las altas partes contratantes. Eso significa, pasa a nivel de cancillería, de ambas cancillerías. O sea, ya que los técnicos no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Uno pedía 65, el otro daba 5. Así mismo. Entonces, bueno, pasemos a la diplomacia, digamos. Así mismo. En términos sencillos. Eso establece un piso de 28% de compra en estos próximos 4 años, incluyendo el año 2019, y un techo de 70%, ¿verdad? Entonces le da a Paraguay la posibilidad de comprar lo que realmente necesita en términos de potencia, le da la posibilidad de ser un país previsible en términos de qué es lo que va a comprar en potencia garantizada, y también este documento que se firmó, esta acta, ¿verdad? Le da un rango legal superior. Se está improvisando en Itaipú Binacional. Me acuerdo que lo dijiste. Se está improvisando porque no puede ser que quien fungía el presidente de la ANDE se entere que había un modus operandi que viene de hace tantos años, siendo que él era un hombre del sistema eléctrico paraguayo. Se está improvisando porque yo le escuché decir al presidente de la República, le escuché decir al presidente de la ANDE, al expresidente de la ANDE, le escuché decir a Castiglioni que nosotros para el 2023 íbamos a disponer de toda nuestra energía. Y eso es falaz, eso es mentiroso. Y si vos te sentás a negociar con Brasil y te vas con mentiras, con fuegos artificiales, tirando estrellitas, ¿quién te cree? Y yo lo he dicho en varios programas, improvisar en el tema de Itaipú equivale a decir traición a la patria. Lo digo responsablemente. Es histórico esto. Es la primera vez que un presidente aboga a favor de Brasil así pública y abiertamente y sostiene que había sido, somos los paraguayos los que le estamos robando al Brasil, porque toda la literatura y todo lo que se ha sostenido siempre. Y 2 años antes. Y hay montos siderales de análisis de lo que significa el perjuicio económico de Paraguay con relación al Brasil, pero acá el presidente Aldo Benítez dice que no. Yo creo que acá los únicos traidores a la patria son los que estuvieron en gobiernos anteriores y no han podido construir o implementar nuevas líneas de transmisión tanto en Itaipú como en Yacyretá para poder
retirar el 100% de la energía de Yacyretá y de Itaipú, ¿verdad? No han tenido una planificación, han construido una línea, pero no fue suficiente esa línea. Ignorantes son ustedes. No, disculpame, ignorantes que no son ustedes que van y compran energía. Y otra cosa. No se le va a transferir 200 millones de dólares de Itaipú a la ANDE. Eso es falso. Pero entonces ustedes en el gobierno pónganse de acuerdo porque el señor firmó un programa de fortalecimiento del sector eléctrico. Por favor, el acuerdo es firmado. Dice que Paraguay solamente va a consumir 1.900 megawatts de 7.000 que tiene disponible. Entonces, ¿de qué me están hablando? De que van a consumir toda la energía. Están engañando a la gente. Están improvisando. El documento que se firmó marca un aumento paulatino de la contratación de potencia y de la energía vinculada, como dicen los brasileños, o asociada a la potencia. Entonces, habla el documento que para el 2022 el Paraguay va a contratar 1.900 megawatt hora año. Entonces, la pregunta que yo le hago es, tenemos 7.000 disponibles para nosotros y solamente decimos que vamos a contratar 1.900. Entonces, ¿de qué nos están hablando? ¿Por qué renunció entonces Pedro Ferreira? ¿Y por qué usted le trató de mentiroso a Pedro Ferreira? Cuando esto salió de su ámbito de competencia, se pichó. ¿Pero por qué? ¿El ingeniero Cáceres también se pichó? Se picharon, y sí, los dos se picharon. ¿Cómo? Pero no, si se picharon, pero esa es la realidad. ¿En serio? Sí, yo hablé con los dos y le sentí. Está asumiendo lo que dice. Yo le sentí de esa manera. Pero el ingeniero Cáceres tiene 30 años en la ANDE. Yo le sentí de esa manera. ¿Cómo que ya pasó ahí? Yo le sentí de esa manera y bueno, es mi opinión, ¿verdad? Yo creo que ellos salieron de la negociación porque los representantes de Brasil pidieron que ellos salieran de la negociación. No, eso es mentira. Si nuestro consumo energético va de 6 a 9 de la noche, es domiciliar. ¿Pero qué es lo que me está diciendo? Mezclados tantos. Yo te digo una cosa. Documento sienta las bases para que Paraguay empiece a comercializar su energía en el corto plazo. Necesariamente tenemos que comprar más energía o de Itaipú o de Yacyretá. Y eso necesariamente significa que el costo de la compra de energía tiene que subir. Atiéndame, sí. ¿Por qué le digo esto? Esto dice Pedro Ferreira, está en Dende, se dijo. Le comenté con Efraín, él le escuchó, él dice que está bien el acuerdo que se tomó. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues yo creo que acá hay una intencionalidad política en esta política de improvisación que yo le llamo traición a la patria. Nosotros, al no tener posición, y hay dos que negocian, y este no tiene posición, la posición que se asume es la de este. Vamos a terminar asumiendo la posición brasileña. Lo peor que podemos hacer nosotros, yo creo que van a meter la pata de nuevo, van a mandar al Congreso por la presión. Y te voy a decir una cosa, el acuerdo que nosotros lleguemos con Brasil para reivindicar los derechos paraguayos no tiene por qué pasar por el Congreso brasileño. Si nosotros sentamos el precedente, vamos a llegar a un acuerdo. Si es que llegamos, en estas condiciones lo dudo, si es que llegamos, después va al Congreso brasileño y puede dormir el sueño de los santos. Nosotros tenemos que saber manejar bien esta jugada. Dijo Efraín Alegre, si esto no pasa al Congreso, si esto de alguna manera no se busca un camino correcto con todo esto, va a terminar mal este gobierno, dijiste. Así mismo. ¿Qué significa eso, Efraín? Yo creo que este gobierno en este momento está a puertas de un juicio político.